ternura. Se llevó el agua que aprendió a calmar mi sed. ¿Cómo romperme si tengo nervio de acero? La valiente artista venezolana Aire Pelusa habló con nosotros sobre su más reciente lanzamiento, Nervios de Acero. Pero es el primer sencillo de mi próximo álbum y habla realmente de cuando, ¿sabes? Es un álbum muy emocional, es un álbum muy personal y de cómo uno se siente como ser humano, las cosas que uno vive como ser humano, que es lo que te queda después de tocar fondo, levantarte, no hay otra cosa después de tocar fondo. Y cuando te permites abrazar y como vivir todas las emociones que vive, llámese felicidad, llámese tristeza, llámese te rompieron el corazón, te botaron del trabajo, cualquier cosa, si tú te permites a abrazar esas emociones y entender que son parte de tus vivencias, tú te vuelves fuerte, weón. Porque una vez que tú abrazas y aceptas eso que vives, no hay nadie que pueda venir a chindearte, o sea, es así. Y Nervios de Acero trata de eso, de realmente yo estuve pasando por un montón de cambios drásticos en mi vida, cambios fuertes, y salir con Nervios de Acero es como una manera de pararme dura. Hey, aquí estoy, ya yo estoy más fuerte que nunca, ya lloré, ya reí, ya sufrí, y ya después del fondo lo que queda es levantarse, y uno se levanta más fuerte, y eso es lo que yo quiero demostrar con Nervios de Acero, que es como aquí llegué yo, ya segura de lo que quiero, segura de lo que soy, y segura de dónde voy. El video fue obra de una productora de aquí llamada Toneland junto con Kinofónica y a mí me encanta, lo grabamos aquí en Bogotá a las 5 de la mañana en una terraza por allá por Palo Quemado. O sea, y yo no estaba preparada, obvio, yo cuando escuché el tema, yo le decía a mi equipo, yo necesito bailar, no sé dónde, pero necesito bailar, o sea, necesito como no solamente mostrarme en el video cantando un tema, sino que quiero realmente expresar lo que me hace sentir la canción, lo que me transmite la canción. ¿Y por qué en una azotea? ¿Por qué a las 5 de la mañana? Porque es esa manera de probar tus límites, de probar que estás, de que puedes con cualquier obstáculo. Y aunque yo no estaba preparada para la lluvia, porque cuando llegamos las condiciones eran otras, se supone que íbamos a grabar, claro, al amanecer, pero íbamos a contar con que la ciudad no nos lloviera, con que Bogotá no dijera, bueno, hoy saben que va a llover, hoy va a llover. Y cuando llegamos, obviamente, hacía un frío increíble, y yo dije, no puedo ni siquiera bailar con zapatos, tengo que bailar descalza. La canción es la primera en la lista de un álbum que verá la luz el próximo año. Nervios de Acero sí va muchísimo de la mano con el álbum porque habla de eso, pues de al final el amor propio de lo que es. Yo no voy a permitir que ninguno venga a quebrarme, o sea, que nadie venga a quebrarme en general. Mi álbum es muy emocional, es muy personal porque habla de todas esas emociones que vivimos en esos momentos de cambio drástico y lo necesario que es aceptar el cambio, porque sin ese cambio no hay evolución y no hay crecimiento. Entonces sí, es bastante personal. A mí me da un poco de nervio porque es un álbum que también habla de lo que, o sea, habla no, quizás no tan literalmente, pero sí tiene mucha esencia de lo que es haber emigrado, de lo que es haberme venido de Venezuela y haber dejado a todo mi equipo allá y haberme venido acá como como diría metafóricamente, yo lo comparo con la escena de 300 cuando Leonidas se va de la casa y va a cazar un lobo y regresa con la piel. Entonces es como yo en este momento estoy cazando, estoy creciendo, estoy haciéndome valer, empezando de cero, empezando con un equipo nuevo, empezando a hacer amigos nuevos. Es como, o sea, es difícil realmente el luto del emigrante, no es algo tan fácil de vivir, y los primeros meses te puede pegar, es muy depresivo, pero me encanta el proceso y lo abrazo todo, abrazo cada uno de sus temas. Aire Pelusa hará parte del Estéreo Picnic 2024. Pues para mí es muy, muy de aquí, muy chimba.
muy chimba poder estar en un festival donde hay tantos artistas que o sea, lo que me encanta de este cartel es que es demasiado anglo rock de los 90 y de los 2000, porque hay bandas con las que yo crecí y que me inspiré demasiado para estar aquí, por ejemplo, Paramore. Y también es una manera de mostrarle mi música a un montón de gente que quizás no me conoce. Y es un reto, para mí es un reto cuando voy a mostrar, a presentarme delante de un público nuevo, porque mi trabajo es enamorarlo, ¿no? Es muy sencillo y muy enriquecedor cuando ya el público te conoce y sabes que el público va a estar ahí bancándote, pase lo que pase. Pero cuando es un público nuevo, hay mucha, mucha incertidumbre, mucha emoción y que genial tener la oportunidad de poder presentarme en este festival también. Me va a abrir puertas a otros festivales. ¿Sabes? De cierta manera me va a dar como una credibilidad y nada, darlo todo. Y me encanta porque va a ser la primera vez que voy a presentarme estos nuevos temas de este próximo álbum, que son muy festivales. Mis amigos, yo soy Irene Pelusa, ha sido un placer hablar para ustedes y con ustedes. Y los invito a seguir escuchando Nervios de Acero en todas las plataformas de su preferencia: YouTube, Spotify, Apple, Deezer. Y me pueden encontrar también como Irene Pelusa.